Esto es lo que dijo esta semana el abogado de Sebastián Yunda sobre la ubicación de su defendido. Yo no he sabido que ha salido del país. Él está aquí. Supongo que está acá. ¿Sí? Sin embargo, información remitida por Interpol el pasado 7 de septiembre a la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción de la Fiscalía refleja que el hijo del alcalde de Quito viajó al extranjero. Interpol Panamá informa que el ciudadano Jorge Sebastián Yunda Yunda salió de ese país el día 21 de marzo de 2021 con destino al Aeropuerto Internacional Viru-Viru de Bolivia en el vuelo CM-127 de la aerolínea Copa Airlines. Interpol La Paz de Bolivia confirma el ingreso de Sebastián Yunda ese día y además que hasta el 7 de septiembre no registra salida de ese territorio. Este viernes 17 de septiembre, Sebastián Yunda debía rendir versión vía telemática como parte de las investigaciones por presunto delito de asociación ilícita. Se conectó a la diligencia, pero hubo problemas técnicos en la plataforma. Quien sí rindió versión es Cristian Hernández, ex asesor del alcalde restituido Jorge Yunda. Hemos comparecido para hablar de, los, eh, de unos supuestos eh, chats de los cuales no. No, no conozco, no tengo certeza sobre su autenticidad. Yo no tengo parentesco eh, dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segunda de afinidad con Sebastián ni con el señor alcalde de Quito. Por eso fui funcionario público. Hernández es uno de los procesados, en este caso relacionado con los mensajes que se encontraron en el celular de Sebastián Yunda, en los que se evidenciaría una presunta injerencia del hijo del alcalde en el municipio de Quito. De momento son seis procesados, pero este lunes 20 de septiembre se desarrollará la audiencia de vinculaciones de Sebastián Yunda y de su tío César Yunda, que también viajó al extranjero según el documento al que 24 horas tuvo acceso. Interpol México informa que el ciudadano César Eduardo Yunda Pancho habría ingresado a ese país el 25 de junio de 2021 en calidad de visitante, sin que registre salida de ese territorio. La audiencia de vinculación está programada para las 8 horas con 30 minutos de este lunes en el Complejo Judicial del Norte de Quito. Alberto Luna, 24 horas.